Bueno, pues un año más abrimos el rastrillo de Manos Unidas. Lo abrimos ahora el mes de julio, y el mes de agosto vamos a abrirlo. El mes de julio será solamente por la mañana, de 11:30 a 1:30. En agosto ya sería tarde y mañana. Bueno, el motivo este año es para unas clínicas, 13 clínicas en Etiopía, para 260.000 personas, con lo cual queremos decir que 260.000 personas se van a beneficiar de esas 13 clínicas. ¿Cuánto tendrán que caminar para llegar a la clínica? 260.000 personas para esas 13 clínicas. ¿Qué pedimos? Fijaros bien, simplemente con aquí, que lo tengo a mano, este chaquetín. Con este chaquetín a lo mejor hay para comprar unas inyecciones para que alguien no se muera por culpa de que no se puede poner una inyección. Nos contaba una misionera que precisamente les había ocurrido a ellas eso, que venía una madre con un niño y antes de llegar a donde tenían el dispensario se había muerto simplemente por una inyección. No sé cómo expresarme para deciros la necesidad que tenemos de que nos ayudéis. Simplemente con un tapetito que tengáis de las personas que hacéis esas cosas tan bonitas en casa, que con eso, saber que eso llega. Ya estamos cansadas de decirlo, que llega y llega bien. Que hay solamente un 1%, 1,39% de gastos. Por lo tanto, aquí en Asturias somos todos voluntarios. No hay ni una sola persona que reciba un céntimo de euro por las gestiones que puede hacer. Por lo tanto, os pedimos, y volvemos a decirlo otra vez, que un poco vuestro es mucho para ellos. Que en este caso, el año pasado fueron lo de los ciegos, de 72 niños ciegos que ya tienen, ya nos mandaron fotografías, allí tienen su granja, allí tienen, ya están aprendiendo a leer y a escribir. Y ahora, si podemos que esas clínicas puedan mejorarse un poco, para 260.000 personas, ya lo repetí dos o tres veces, por favor, ayudarnos a ayudarles a ellos. Que a lo mejor decimos, bueno, es que total lo que yo puedo dar, pues que puedes dar, vuelvo a decir, un tapete o, no sé, el chaquetín que lo acabo de decir, una chaquetita, cualquier cosita, que a lo mejor comprar una camiseta, que eso es un dinero que también va para ellos, cualquier cosa, que por pequeña que os parezca, pues esas aportaciones un poco suman mucho. Después, el día 4 de agosto, bueno, ya os iremos informando, es la venera. Son 18 años que llevamos ahí con la venera, gracias a tanta gente generosa que hace las veneras, las tortillas y las empanadas. Y es una actividad que, sí, se recauda bastante dinero, mejor dicho, mucho dinero, porque la verdad que hay gente, pues, muy generosa, que se sacrifica, pues, soportando lo que ellas pueden. Y ya, vuelvo a repetir, ya os iremos comunicando, pero va a ser como el año pasado. Queríamos decir que este año pues tenemos, por causas familiares, personas que nos ayudaban, que este año no puede ser. Unas de las personas que nos ayudaba mucho era poner tableros, que son, bueno, tienen que ser chicos, porque las señoras, bueno, ya estamos así un poco inclenques, y a ver si había juventud para ayudarnos, simplemente es ese día, pues preparar los tableros, o sea que no es tampoco, puede ser cuestión de una hora, y a ver si alguien se anima y eso nos echa una mano en ese día puntual. ¿Qué tal de respuesta estos primeros días en el mercadillo? ¿Viene la gente? Bueno, no estaba muy anunciado. La verdad que no lo anunciamos mucho, acaban de poner las pancartas y ahora vosotros, los medios de comunicación, pero bueno, tenemos todo el mes, gracias a este señor que nos deja local,
y podemos el mes de julio y el de agosto, o sea, los dos meses tenerlo aquí, y aquí estamos. Y bueno, si alguien quiere traernos alguna cosita más, pues aquí hay espacio para tener todavía muchas más cosas para vender. Y baratos, ¿no, María Luisa? Bueno, pues sí, son los precios, pues yo creo que la mitad del costo, porque hay cosas que, bueno, que sabemos el precio y lo ponemos a la mitad. Que además de ayudarles, pues bueno, se benefician, porque cosas hechas a mano, ya sabéis que la artesanía se paga muy bien, pues aquí se ponen pues muchísimo más barato que, bueno, eso, como la mitad, y hay veces que menos de la mitad que se puede comprar en un comercio. Y vuelvo a decir, estaríamos aquí hablando largo y tendido, pero solamente yo creo que la palabra que más nos puede llegar al corazón es que la gente se está muriendo de hambre. No es que pase necesidad, se muere de hambre. Y por lo tanto queda todo dicho. Si cada uno en su conciencia y en su manera de pensar cree que puede ayudar, y yo creo que todo el mundo de una manera u otra puede ayudar, pues aquí está Manos Unidas. Es explicar cómo trabaja, yo creo que es innecesario, porque ya lo sabéis. Y ya os dije que en Asturias somos todos voluntarios y aquí estamos, esperando vuestra ayuda para nosotros ser el enlace para que aquellos tengan un poco solamente para poder remediar un poco las necesidades, en este caso la salud, que siempre decimos, oye, te tocó la lotería, el día de la salud, no, la cosa es que haya salud, pues la salud, hoy el lema de este año es la salud, derecho de todos, actúa. Pues yo creo que si podemos en este caso ayudar para que esas 260.000 personas tengan una 13 clínicas, mirar qué distancia, es que a mí lo que me asombra es la distancia que tienen que recorrer esas personas y qué caminos tendrán que recorrer para llegar a una clínica. Así que por favor, aquí estamos, y daros las gracias porque son muchas las actividades que hacemos aquí y siempre tenemos buena respuesta, pero hay que seguir ayudando, porque es que siempre decís lo mismo, es que tenemos que decir lo mismo, porque es que la gente se muere de hambre, y en el siglo XXI, con tanto internet y con tantas reuniones de políticos, siguen muriéndose de hambre. Por último, que se nos había pasado, que tenemos una gran cesta, lo que pasa es que aquí no se ve bien todos los productos, pero hay muchísimos productos, y es una cesta que se rifa el día 3 de agosto. Y claro, quedan muchísimas papeletas porque somos muy pocas a vender, y si queréis, vale 2 euros... pues también sería una aportación estupenda. Vuelvo a repetir, 2 euros, y las tenemos en Rastrillo, y las personas también del grupo también tenemos talonarios, pero os queda más cómodo venir al Rastrillo, y si queréis comprar una papeleta, pues esos son 2 euros. Y ya os digo, está todo muy amontonado, porque como no teníamos bastante espacio aquí en el Rastrillo para exponer, pues, pero hay muchos productos, y bueno, es una manera también, es que claro, no se ve porque claro, tenemos unas cosas encima de otras, pero bueno, pues también si queréis, por 2 euros, y se rifa el día 3 de agosto, o sea, antes de la venera. Ahí teníamos que hacerlo al revés, teníamos que rifarlo después de la venera, pero bueno, fue así y ahora ya está. Así que bueno, otra cosa más, que si queréis colaborar.